los estoy haciendo con mucho, mucho amor para ustedes. Estoy tratando de variarle un poco el canal para que no solamente hayan cosas dulces o cosas saladas, sino que sea variado. Que tengan dulce, salado, tengan agridulce, tengan jugo, tengan cóctel, tengan tragos, tengan batidos. O sea, voy a ir variándole para no cansarlos. Y espero que ustedes, cada uno de mis platos, los realicen al pie de la letra. Claro, a su gusto le pueden quitar, poner lo que quieran. Entonces, hoy tenemos un rico y delicioso rabo guisado al estilo Nancy, o sea, a mi estilo. Yo tengo aquí un rabo. Este rabo yo lo puse naranja agria. Yo le exprimí dos naranjas agrias, lo dejé un rato, luego volví, le retiré toda la piel, toda la grasa, todo lo gordito, toda la cosita amarilla que yo le veía. Luego que hice eso, le eché un poco de agua caliente, lo lavé bien, lo escurrí, lo almacené en la nevera en funda zipper y aquí está el resultado. Miren, ven, lo más limpio que yo pude. Eso no significa que no tiene grasa, todavía él tiene grasa. Entonces, esa grasa se la vamos a ir retirando según lo vayamos preparando. Ustedes verán el proceso completo. Entonces, los ingredientes que vamos a utilizar para realizar este rico y delicioso rabo es un rabo. Este tenía 7 libras, pero yo le boté como una libra y algo, entre la piel y el gordo y todo lo que yo le voy sacando. Entonces aquí más o menos hay como 6 libras de rabo, 6 libras y media. 6 libras, se puede decir 6 libras de rabo. Pero ustedes compran el rabo de su tamaño, del tamaño que ustedes quieran. Y le van a agregar los sazones de acuerdo a la cantidad de carne que ustedes vayan a hacer. Porque si le falta es malo, pero si se pasa de sazón es peor. Entonces para este rabo yo voy a utilizar ajo procesado. Voy a utilizar ajo procesado. Aquí tengo un ají y medio de lo ají cubanela. Ya está, todo está lavado. Tengo 2 tomatitos, una cebolla grande morada, un puerro. Eso yo se lo voy a picar todo dentro. 2 verduras. Miren, 2 ramitas de verdura. Así. Tengo ajicitos gustosos, 3, son un poco picantes. Porque el rabo es bueno que tenga un picantico. No es obligatorio, pero si tiene un picantico es mucho mejor. Tengo medio pimiento morrón. Tengo 2 naranjas aquí. ¿Por qué 2? Porque ellas no se le ven que no tienen mucho jugo. Pero si tienen mucho jugo solamente le ponen una. Le voy a colocar también, le voy a agregar también orégano en polvo, adobo o sazón en polvo, un poco de salsa china, sazón líquido y ya. Ah, espérense que falta el ingrediente más importante. Bueno, el más importante es el ajo, pero yo tengo aquí una cervecita que le voy a agregar. Son 2. Lo que pasa es que están congeladas y le estoy descongelando. Le voy a poner uno con el sazón y otra cuando le esté guisando. Ustedes van a ver el proceso. Esos son los ingredientes que yo voy a utilizar. También tengo azúcar para caramelizarlo y aceite. Tengo aquí, vuelvo y les repito, puerro, verdura, pimiento morrón, ajicito gustoso, 2 tomatitos, una cebolla morada, un ají medio cubanela, el jugo de una naranja agria o 2, una cerveza, orégano, ajo, sazón líquido, salsa china, adobo o sazón en polvo y ya. Aceite y azúcar para caramelizar la carne. La sal, no le voy a colocar sal ahora. Ahorita le rectificamos y sabremos si lleva o no. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es que todos esos sazones que tengo aquí se los voy a agregar dentro a mí, se los voy a picar dentro a mi rabo. Un poquito de sazón de adobo, como les dije,
un poco de salsa china, no mucho porque es salada, pero le doy un toquecito y esto se terminó. Orégano en polvo. No dejen de agregar el orégano. Eso sí es importante que se me agregue. Sazón líquido del comercial. Yo tengo del que yo preparo, pero me gusta ponerle de este. El rabo lleva muchos sazones. ¿Por qué? Porque tiene un sabor muy fuerte. Y ese sabor y ese gusto que tiene el rabo, hay que matárselo. ¿Y con qué se lo vamos a matar? Con estos sazones. Es igual que el chivo, que lleva mucho sazón. Le voy a colocar también del ajo procesado, que ya la receta está en mi canal de cómo yo lo proceso. Ustedes saben, yo le hice una receta, así dura mucho tiempo. Suficiente ajo. Eso tiene ahí 2 cucharadas de ajo, de esta cucharada de comer, así. Entonces le echan el jugo de la naranja, traten de que no le caigan las semillas porque las semillas amargan. Si le caen, ustedes se las retiran, no hay ningún problema. Esto ustedes lo van a mover con la cuchara y luego le van a meter las manos y lo van a mover así para que absorba bien, bien el sabor. Yo le voy a caramelizar un poco de azúcar en aceite para que él coja un poco de color, pero de todos modos yo lo voy a colocar en la olla de presión para que ablande más rápido, para que sea más rápido el proceso de cocción. Entonces, ahora voy a proceder a pelar, lavar y picar la cebolla, que es lo único que tengo sin lavar aquí, y se lo voy a picar todo dentro a mi rabo. Todos los sazones, todos los vegetales que están ahí, se lo voy a colocar dentro picado a mi rabo, ya saben. Entonces, mis amores, ya mi rabo está sazonadito, miren. Tiene todos los sazones picados aquí. Le coloqué una de la cerveza. ¿Por qué dos? Porque son de la mini, son muy pequeñitas, pero puede ser una pequeña, de la de botella de tamaño normal, una pequeña, una sola, le pone la mitad y luego la otra mitad. Entonces ya yo lo sazoné bien, lo moví así con las manos, apretando cada carne para que cada carne le penetre ese sazón y ese sabor. Lo mezclas bien. Ah, le agregué media cucharada más de ajo, porque es mucha carne. Y le puse un poco de sal, porque cuando le probé, no era mucho el adobo ni mucha la salsa china. Estaba muy desabrido y le puse un poco de sal. Aquí tengo en mi caldero, ya lo estoy calentando, una cucharada de aceite. Y a esta cucharada de aceite le voy a poner azúcar para que se caramelice bien, bien, bien. Esta carne. No la pueden dejar quemar. Si la azúcar se quema, bótenla y pongan de nuevo aceite y azúcar a caramelizar. Porque cuando el azúcar se quema demasiado, se pone negra, lo que hace que le cambie el sabor a la carne y la pone amarga. Recuerden, le ponen todos los sazones ahí picados y lo mezclan bien con la cuchara y luego con sus manos la aprietan. Es bueno dejarla reposar por lo menos una hora o media hora. Yo la voy a hacer así. Por eso la manoseé bien y la apreté bien, le eché mucha naranja agria, ustedes vieron. Y ese es el resultado. Entonces ahora la voy a caramelizar. Miren, ya empezó a caramelizarse mi azúcar. Ven, yo le hago así para que se vaya regando y donde no se está poniendo bien caramelizada, se una. Entonces aquí yo voy a empezar a agregar mi carne, porque no quiero que se me queme mi azúcar. Ven, listo. Esto es como un chivo. No creo que el chivo, en vez de cerveza, le echamos ron. Nada más.
mamacita, qué olor tiene esta carne, Padre amado. Si yo la pudiera compartir con ustedes, Padre. Esto tiene un olor. Miren ese rabito ahí, Ricky, Ricky. Tengan miedo a ponerle la mano a la carne, entrarle la mano a los sazones, eso no es nada. Entonces ustedes echan mucha agua, se retiran todo ese sazón, se agregan un buen poco de vinagre puro en las manos, se lo retiran y vuelven y se ponen otra vez, o se estrujan la mano con borra de café. Son cosas que absorben los olores. Eso no es nada. Y si queda un olorcito de sazón, eso no es nada. Importante que le quede buena su comida. Esa va a ser la recompensa. Y listo. Aquí queda otro trocito. Chequen bien que a veces hay unas pequeñitas para que no quede nada. Entonces, este sazón no se lo vamos a agregar ahora. No. Este sazón lo vamos a agregar cuando la saquemos de la olla de presión. Porque esto ahora, después que caramelice un poco ahí, sofrí un poco, yo la voy a colocar en la olla de presión. Déjenme lavarme las manos para moverla. Entonces, ustedes la mezclan así, para que la que están debajo suba y la que están arriba baje. Y así todas se caramelizan, ¿ven? Esto yo lo voy a subir al fuego y lo voy a dejar que se siga caramelizando un rato para luego colocarle mi olla de presión para que se ablande más rápido. Si ustedes no tienen olla de presión, no importa, ustedes lo continúan ahí mismo. Le van agregando agua caliente o agua fría por las orillas. Según se vaya secando, le van agregando agua hasta que él ablande por completo. Y ya. Esto se va a poner doradito y con sabor. La tapo y la dejo ahí. Entonces, mis amores, miren. Yo la puse en la olla de presión 40 minutos, ablandó bien y le retiré toda la grasa, miren, toda esa grasa, yo se la retiré, eso es para botarlo, eso no sirve. Entonces la coloqué nuevamente en el caldero y aquí, todavía ya tiene un poco de grasa, bueno. Y aquí le voy a colocar el resto del sazón, que yo le puse una parte en la olla de presión. Y la otra parte para agregarlo aquí. Listo. Eso ahora yo lo voy a dejar hervir ahí. Para que absorba el resto de ese sazón. Ahí. Chévere. Así. Lo van a tapar. Le voy a agregar otro poquito de agua. Uy. Otro poquito de agua porque queda mucho sazón. Lo van a tapar y lo van a dejar que absorba bien ese sazón. Entonces le van a probar la sal, la rectifican y si le falta, le agregan más. Entonces, miren, miren cómo está esto, viento en popa y a toda vela. Y ese olor que tiene. Yo le voy a agregar otro poco de cerveza. Ahí. Listo. Lo dejo que se vaporice ese alcohol, porque ahora ese alcohol se va a evaporizar. No es que va a saber a cerveza, ni que ustedes se van a emborrachar, no. Ese alcohol se vaporiza. Solo para que quede con ese
ese rabo, matarle bien el sabor de la vaca. Y lo emplatamos para comer. Miren qué colorcito. A las personas que les gusta usar pasta de tomate, le pueden agregar pasta de tomate. A mí me gusta así natural, con su color natural. Está bien doradito, mírenlo ahí. Para mí no necesita nada que le dé color, porque está bien doradito. Y lo voy a emplatar y les muestro el resultado final. Entonces, antes de servirlo, le voy a agregar media naranja agria más. Que como que lo sentí medio débil de naranja cuando le estaba rectificando la sal. Y listo. Ahora sí voy a emplatar. Entonces, mis amores, esta ha sido la receta del día de hoy. Rabo encendido, rabo guisado al estilo Nancy. Ya saben, recuerden suscribirse y activen la campanita para que cada vez que yo haga un plato, una receta, les llegue la notificación. Y si les gusta, denle like. Mírenlo ahí. Con ese arrocito blanco ahí. Ustedes lo pueden hacer con moro de guandule, morito negro, con víveres, como quieran. Yo espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Bendiciones inmensas para todos ustedes. Disfruten.